15 años después de la apertura del Museo del Teatro Romano, que se recuperen los trabajos de excavación y de puesta en valor del buque insignia, del referente cultural que tenemos en estos momentos en la región de Murcia. La primera de las tres fases que tenemos en esta nueva actuación, que está financiada por fondos europeos a través de la comunidad autónoma, y ya está en los remates finales para poder aportar y sumar como atractivo al museo parte de los hallazgos que se han descubierto aquí. El objetivo era el seguir recuperando el pórtico tras la escena, sobre todo el pórtico occidental, seguir avanzando hacia la zona central, recuperar también y conocer en mayor detalle el polen de los jardines, de las plantas autóctonas que existían en esa época, para que se analicen, se estudien y posteriormente incluso se puedan recrear. Y el cuarto objetivo era el recuperar las pinturas murales y poder componer un mural pictórico que va a ser sin duda uno de los grandes reclamos y la novedad 15 años después de la apertura del museo, que se incorpore también a la exposición, ¿no? Durante todo el mes de octubre van a seguir trabajando todos los profesionales que han, en estos momentos han desarrollado su labor tan minuciosa, fascinante, durante este tiempo, ¿no?, de recuperar esos 3.500 fragmentos y componer el puzzle. Y hay que hacerlo además, como se pueden imaginar, de una manera muy minuciosa. Es una operación muy delicada que no solamente es aquí en la zona, sino luego para poder trasladar esos fragmentos, esas secciones y componer el mural que se expondrá en la sala del museo. Como digo, es un paso más el que damos hoy. Vamos a seguir, por supuesto, con ese compromiso desde el Gobierno regional y, por supuesto, también ese compromiso firme que siempre ha mantenido el presidente Fernando López Miras de seguir potenciando Cartagena, esa parte también de nuestro turismo histórico, cultural, y que siga siendo un referente. Esta mañana hemos podido ver, bueno, pues todos los trabajos que siguen avanzando, lo que se está terminando, dar las gracias, por supuesto, pues a Elena, al profesor, a los muchos profesionales que trabajan en la recuperación arquitectónica, arqueológica y de la importancia vital que tiene Cartagena para el turismo y para que esto siga siendo un motor económico de esta región, que es algo muy importante. Va a ser un espectáculo tanto verlo in situ trabajar a los restauradores en ese toque final, como luego ya, pues bueno, cuando se retiren los andamios, poderlo contemplar. Yo pienso que a mediados de noviembre, todo lo más, eso ya lo va a estar viendo en octubre. Lo van a ir viendo cómo trabajan, cómo terminan de limpiarlo in situ, pero luego ya todo sin andamios, pues en noviembre seguro. Yo siempre digo que el teatro es una excavación muy agradecida. ¿Por qué? Porque procura además restos de cultura material. Estos restos de cultura material no son solamente cerámicas, sino inscripciones monumentales. Han aparecido fragmentos de inscripciones monumentales, incluso fragmentos de letras, letras de bronce dorado, que son muy características de lo que es la arquitectura y la epigrafía a partir de época de Augusto, como un reflejo de lo que es la Edad de Oro, que implica el gobierno del PRIN, que es los nuevos tiempos de Augusto. Han aparecido también placas epigráficas, han aparecido restos escultóricos. Una de las grandes aportaciones del Teatro de Cartagena, nos permiten reconstruir la historia de Cartagena desde época púnica hasta el siglo XX, todo ello a partir de la sucesión de los estratos que inicialmente primero vimos en el teatro y que ahora hemos vuelto a ver y hemos completado con la excavación del pórtico.